Y desde entonces ha permanecido siempre en la misma familia. Thank you.
y en primavera, por la tarde, resulta un lugar muy resguardado y templado, y es muy agradable estar en él. Camellias son las primeras que se plantaron en Santa Cruz. Ya han llegado a su madurez. Tienen una flor muy primitiva que indica que vinieron de Oriente en semillas. Son consideradas de las más antiguas que se conocen. A partir de sus semillas se ha formado en Santa Cruz un sotobosque con miles de camellias naturalizadas que es único en Europa. En el siglo XIX se trajeron también al jardín cientos de variedades y es la colección más antigua y documentada de España.